Muy buenas tardes a todos. Me dicen por favor si me escuchan. Buenas tardes. Me dicen por favor si me pueden escuchar. Hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Me dicen por favor si me logran escuchar. Buenas tardes. Me dicen por favor si me logran escuchar. Hola. Buenas, ¿me escuchan? Sí, yo sí le escucho. Muy Buenas amable, tardes. buenas tardes. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel básico. Es un gusto para mí poderlos acompañar en lo que corresponde a un curso donde van a aprender la parte práctica y la forma correcta de poder conocer un programa que nos ayuda mucho en lo que sería nuestra vida laboral. Ese día iniciamos el curso de Excel básico. Saben ustedes que nuestro tiempo va a ser siempre de 60 minutos diarios. Es por eso que, para poderlos conocer un poco, voy a colocar en este momento dentro de lo que es el chat algunas preguntas que necesito conocer de cada uno de ustedes. En este momento se las coloco para que ustedes se puedan presentar por medio del chat. Pedirles el favor, y en este momento voy a dejar de compartir para poderlos conocer. Me gustaría que pudieran activar su cámara. Recordarles que en el curso que tuvieron de inducción, una de las peticiones que se les hizo fue que siempre tuvieran su cámara activa, porque es importante que dentro de lo que es una clase virtual, todos tengan siempre o mantengan su cámara activa para saber que se encuentran dentro de lo que es la sesión y que están escuchando. No, por eso es que me van a dar una OIJ de fijo. También recordarles que desde el momento que ustedes ingresan a lo que es la sesión, está siendo grabada. Pedirles el favor de que puedan mantener siempre su micrófono apagado o que estén pendientes, ya que no queremos oír en ningún momento pláticas porque esto queda acá grabado. Entonces, pedirles siempre el favor que estén pendientes, que su micrófono esté en mute, o en este caso apagado. Y cualquier consulta que ustedes tengan, en su momento igualmente lo pueden activar. Muy bien, estoy en espera que puedan activar los cinco participantes que se encuentran en este momento, que puedan activar en este caso su cámara. Muy bien, miren, quiero iniciar presentándoles. O en este caso, presentándome, estamos iniciando sesión 1. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Pertenezco al Centro de Formación Inglés Corporativo. Es un gusto para mí poder ser su docente en estas 4 semanas que vamos a estar de clase. Créanme que para mí es un placer. Soy una docente que me gusta explicar paso a paso, que cada uno de ustedes pueda ir entendiendo de una forma correcta la parte técnica en la cual nosotros debemos de conocer lo que sería Excel. Como normas de convivencia que debemos de tener siempre dentro de lo que es el aula virtual, levantar la mano virtual cuando desee realizar una pregunta o en este caso poder activar su micrófono. En cualquier momento que usted desee realizar alguna pregunta, usted puede activar su micrófono e interrumpirme, no hay ningún problema.
Lo importante es poder despejar esa duda que usted tenga. Guardar silencio en la hora de clase formativa virtual. Como vuelvo nuevamente a mencionarles, desde el momento que ustedes ingresan a la clase síncrona, esta está siendo grabada. Entonces, pedirles el favor de que estén con el cuidado de que su micrófono esté en mute. Dirigirnos en este caso con respecto. Y por último, pedirles el favor que deben de mantener su cámara activa en lo que dura, en este caso, la clase. Nuestras jornadas corresponden, en este caso, a 4 semanas, las cuales vamos a estar trabajando de lunes a jueves. Solamente esta semana, por haber iniciado este día martes, nos vamos de martes a viernes. Pero ya la próxima semana, nuestros días van a ser de lunes a jueves en el horario de. Ay, perdón, que me confundo, perdón, permítanme. Permítanme, solo voy a hacer un cambio, ¿verdad? No sé por qué no me guardo nunca. Bien, como les decía, solamente esta semana vamos a tener el horario de martes a viernes, perdón, los días de martes a viernes, pero nuestros días van a ser de lunes a jueves, iniciando este día que es 3 de octubre y vamos a estar finalizando el 26 de octubre. Tenemos 4 semanas, tenemos jornadas de 1 hora de 1 a 2 p.m. Nuestras horas síncronas en total serían 16 horas en clase en vivo y 24 horas que corresponde a plataforma virtual, la cual la plataforma está activa 24/7 en cualquier momento del día, de la semana, que usted quiera realizar el aula virtual y estar trabajándola. Usted tiene cualquier hora, cualquier día de la semana para poder ingresar. Es por eso que quiero compartirles en este momento el aula virtual para que ustedes la puedan conocer y de esa manera ustedes puedan ir trabajando. Ya se les explicó en el curso de inducción, en lo que es la formación de inducción, que ustedes representan el 80% como mínimo dentro de lo que es el aula virtual, en donde su participación debe ser activa. Para poder ingresar al aula virtual, a ustedes se les envió un correo en donde iba enlace de la plataforma, enlace para poder ingresar a su clase síncrona, enlace para que ustedes puedan ir viendo todos los videos por medio, en este caso, de YouTube. Existe la plataforma para que ustedes puedan ingresar y si en algún momento ustedes no se pueden conectar, han tenido alguna dificultad. Entonces pueden hacerlo por medio del enlace de YouTube, en donde todas las clases van a estar siempre colocadas cada día. Además de eso, esa sería la primera parte de vista que ustedes van a visualizar cuando ingresen a la página de inglescorporativo.net. Usted va a dar un clic en la opción de Excel básico. Quiero mencionarles que acá tenemos dos opciones de enlace. Uno, que será el que le va a reconocer cuando usted ingresó por primera vez a lo que sería el aula virtual. Y dos, esta opción de continuación del curso quiere decir que cuando ya nos encontremos en sección 2, al darle usted un clic acá, automáticamente lo va a llevar al tema visto o que usted ha visto dentro de lo que es el aula virtual. Al ingresar, les va a aparecer esta otra pantalla, donde se encuentra cada una de las secciones. Quiero mencionarles que las secciones no se van a ir abriendo por semana, sino que desde el momento que ustedes aceptan estar en el curso y que se les envía el correo con el enlace, ustedes ya tienen activo las 4 secciones dentro del aula virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden ir a su ritmo trabajando las actividades que se encuentran dentro del aula virtual, tienen dos opciones. Una, ir
de la mano con cada uno de los temas que nosotros vamos viendo dentro de las clases síncronas, o dos, ustedes pueden ir revisando el material, viendo las clases que tenemos en este caso en la semana, ya que al ingresar a cada una de las secciones representa un lead donde se encuentra como el tema principal que vamos a ver toda la semana. Para esta semana tenemos conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Quiere decir que al darle usted un clic, puede visualizar que el puntero se vuelve, en este caso, como enlace, para que al darle un clic lo va a llevar a lo que sería ya la pantalla donde tienen cada uno de los temas. ¿Qué va a suceder ya en esta pantalla? Si ustedes visualizan, automáticamente nos va a ingresar a lo que corresponde el primer tema de este día, que sería en este caso entornos de Excel. Ustedes deben de ir visualizando los temas, leyendo la información que se encuentra acá, para que si algo no ha quedado claro, entonces ustedes el día o la hora que tenemos la clase síncrona se puedan en este caso despejar todas aquellas dudas. ¿Qué tenemos también? Tenemos lo que serían videos donde se encuentra un docente con un video corto explicándoles un poco referente al tema que ustedes ya leyeron y que comprendieron. Además de eso, miren, en la parte de abajo se encuentran plantillas de actividades. ¿Qué pasa con estas plantillas? Que ustedes las pueden descargar e ir trabajando en conjunto con lo que sería la vista del video. Entonces, todas estas plantillas ustedes las pueden descargar en su ordenador para que puedan ir trabajando también las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Además de eso, nosotros tenemos laboratorios cortos que tienen una ponderación. Cada vez que finalicen dos temas, ustedes van a tener un laboratorio corto en el cual van a ir realizando el contestar, que es de opciones múltiples, y al final les va a tirar la opción para que le den enviar. Eso tiene algo que es importante. Son evaluaciones o autoevaluaciones que ustedes hacen para saber el nivel de lo que han aprendido de la parte de la teoría y además de eso de los videos que se encuentran dentro del aula virtual. Quiere decir que por ser autoevaluaciones, usted tiene el derecho de poderlo realizar. Puede suceder que por ser la primera vez, usted solamente tuvo una respuesta buena y entonces usted tiene el permiso dentro del aula virtual para nuevamente volverlo a hacer, haber revisado cuál era la respuesta correcta, haber analizado el por qué se confundió y volver nuevamente a realizarlo para obtener la nota que sería de 10. Así es como está el aula formada para que ustedes puedan tener una mejor guía, tanto de la parte de la teoría, como son los videos tutoriales donde se les muestra paso a paso el tema visto y en este caso las autoevaluaciones que ustedes van a estar realizando. Además de eso, ustedes tienen en la parte de arriba la opción de progreso. ¿Qué significa opción de progreso? Que ustedes van a poder ir viendo el nivel del progreso que llevan hasta el momento dentro del aula virtual. Puede suceder que a usted le aparezca, por ejemplo, en la sección 1, el 60%. Entonces, quiere decir que usted no ha llegado al 80% como mínimo. Entonces, ¿qué debe de hacer? Ir a revisar qué es lo que no ha visualizado. Se pueden dar cuenta ustedes que dentro de las acciones que ustedes van trabajando acá, se les va a ir colocando un chequecito en color verde. Eso quiere decir que usted ya activó ese tema y que usted ya lo visualizó. Si ustedes pueden observar, los demás temas no están activos. Quiere decir que usted no le ha dado un clic y puede suceder que dentro de esas acciones no las ha terminado y es por eso que su progreso no tiene o el 80% como mínimo o el 100%, que sería lo excelente para cada uno de ustedes que tendrían que ir colocando. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que les estoy explicando o todo está quedando claro. Todo está claro para mí.
Muy amable. Para los demás. Sí, yo solo tengo una pregunta. ¿Usted ya compartió el link para donde ve esta plataforma o lo estaría compartiendo después? Este link se los han compartido a cada uno de ustedes en el correo que les llegó, donde usted acaba de ingresar para lo que es la clase síncrona. En ese mismo correo o mensaje que les hayan enviado por medio de WhatsApp, ahí se encuentra también este link para ingresar a la plataforma, en donde van a encontrar la cuenta de correo que ustedes han proporcionado en inglés corporativo y en este caso un usuario genérico o en este caso una contraseña genérica que les han enviado a ustedes y que en su momento ustedes pueden también cambiar. Entonces, toda esta información que ustedes van a visualizar en el aula virtual o el enlace se encuentra dentro del correo o mensaje que les enviaron a cada uno de ustedes. Pero si no, con gusto en este momento les comparto el enlace por medio del chat. Espero que puedan ir participando en lo que les he colocado acá. Yo creo que algunos se acaban de incorporar, por eso nuevamente lo voy a colocar. Necesito conocer la presentación, no la podemos hacer individual porque el tiempo es muy corto. Es por eso que he colocado acá en el chat para que ustedes me puedan decir su nombre, de qué departamento son, qué les gusta hacer en su tiempo libre y en este caso qué expectativas tienen del curso. Esas serían las cuatro preguntas que deben de contestarme acá por medio del chat. Pedirles el favor que en la medida que vamos trabajando, ustedes puedan también irme contestando. Entonces, ha quedado claro, Pablo, en el correo que les enviaron o el mensaje, ahí se encuentra el enlace para que puedan ingresar al aula virtual. Si no, en este momento se los coloqué en el chat. Sí, ya ingresé, muchas gracias. Ya Con lo gusto, verifiqué. con gusto. Muy bien, entonces, continúo acá. Ya vimos la parte de lo que sería el progreso dentro de lo que es el aula virtual. También nosotros tenemos el material de apoyo. ¿Qué tenemos en el material de apoyo? Dentro del material de apoyo, nosotros tenemos nuestro manual completo de lo que es los temas que vamos a ver en todo este módulo de Zenpasi. Quiere decir que ustedes pueden descargarlo. Creo que en este momento no se encuentra activo, pero por ser primer día, nos están colocando toda la información dentro de nuestra aula virtual. Yo espero que ya el día de mañana ya se encuentre acá el manual en el cual ustedes también tienen el permiso de poder descargarlo completo y tenerlo dentro de lo que es su aula virtual. Quiero comentarles que para que ustedes puedan conocer todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos de lo que vamos a ir viendo cada día. Al final de cada semana les voy a estar colocando un libro y es por eso que es importante que ustedes todos puedan estar dentro del grupo de WhatsApp. Sé que a veces nosotros no nos metemos al grupo de WhatsApp porque de repente están enviando como muchos mensajes, se nos satura, pero créanme que acá esto es un grupo no participativo para ustedes, sino más para nosotros. Tanto ahí se encuentran los técnicos de inglés corporativo que los van a ayudar en cualquier momento, en alguna dificultad que ustedes tengan en el aula virtual, así como me encuentro de mi parte para poderles compartir información que vamos a estar retroalimentando dentro de cada una de las sesiones. Y además de eso, es importante que Excel no es solamente para que usted me vea cómo realizo la acción, sino que igualmente usted lo practique. Y es por eso que yo voy a estarles colocando libros dentro de o las finalizaciones de cada semana para que ustedes puedan participar, realizarlos y que ustedes me los envíen al correo electrónico que les voy a colocar. Ahí va a ir la información de todo lo que ustedes van a participar. Y van a tener siempre una semana para poderme enviar. De esa manera, vamos a estar no construyendo solamente la parte que les voy a mostrar acá en cada una de las sesiones, sino que ustedes de igual manera me van a demostrar que lo que les estoy explicando ha quedado claro y que con los ejercicios realizados, yo voy a irlos realizando cada semana
para poder ver cualquier sugerencia que yo tenga para ustedes. Créanme que lo voy a hacer de una forma correcta para que ustedes aprendan de la mejor manera cómo poder utilizar el programa. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente lo que sería mi presentación. Siempre voy a presentar la agenda de cada día. Este día voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Y al final, cualquier consulta que ustedes tengan, vamos a tener siempre unos 2, 3 minutos para poder despejar cualquier duda. Como objetivo general, de sesión, o en este caso del módulo completo, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hoja de cálculo, datos numéricos y de texto en Excel. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de hoja de cálculo. Como una pequeña introducción de lo que nosotros vamos a conocer en este módulo, dice que en la actualidad el manejo de la computadora para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft a realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo su potencial, ya que, partiendo de dichas operaciones, es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos, en este caso complejos. Quiero decirles que ustedes han iniciado el curso de Excel básico y vamos a comenzar desde cero. La forma de cómo poder abrir un libro, poder conocer el entorno de inicio de lo que corresponde cada una de las partes de lo que es el libro. Y lo más importante, miren, y es algo que siempre sugiero, no solamente se vaya a ver un video tutorial de cómo trabajar lo importante de un programa que en este caso corresponde a Office, es que usted conozca los conceptos de cuál sería la extensión con la que estamos trabajando y reconocer cada una de las partes. Pero al reconocer cada una de esas partes es de una forma técnica. Muchas veces nosotros decimos, ese voladito chiquito morado, mira, ahí dale clic en ese botoncito que se encuentra. Cada uno de ellos tiene un nombre técnico que es como nosotros deberíamos de nombrarlo. Pero ¿qué sucede? Que de repente nosotros pensamos que al ver un video tutorial, que al ir nosotros conociendo de una forma empírica, pensamos que ya conocemos el programa. Y yo quiero en este módulo que ustedes están iniciando poderles enseñar tanto la parte técnica, que ustedes siempre reconozcan qué nos dice la teoría de cada una de las acciones que nosotros vamos a trabajar. Y de esa manera poderlo poner en práctica ya cuando nosotros estamos utilizando lo que sería un libro de Excel. Quiero iniciar con esto que es bastante importante en la teoría de Excel, hablando de los conceptos de Excel desde las versiones que nosotros tenemos. Hoy en día todavía tenemos usuarios que utilizan la versión 2013 de Excel, aunque ya no se encuentra para poder comprarla. Esta versión quedó como vetada de una forma que nosotros podemos seguirla utilizando. Por ejemplo, yo la tengo y en este sentido yo no tengo que caduque, sino que ya la tengo, llamémoslo así, de por vida, para que yo la pueda instalar en cualquier ordenador o en cualquier computadora. Quiere decir que cuando nosotros realizamos como la última compra de la versión, la misma compañía hace que ya nos quede. Recordarles que cuando nosotros realizamos compras de Microsoft, nos dura un año, tiene una durabilidad de un año. Es lo que nosotros pagamos para poder tener el paquete completo.
Pero cuando una versión ya deja o se desactualiza, quiere decir que al haberla comprado, a nosotros nos queda de por vida para que nosotros podamos utilizarla y que no suceda esa acción que en la parte superior nos aparece que debemos, en este caso, de actualizar o poder colocar el código correcto. Entonces dice que Excel es un programa integrado por Microsoft Office que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Dice que este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Entre los conceptos básicos a utilizar en una hoja electrónica tenemos el llamado libro de trabajo. Dice que se le denomina libro de trabajo a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Dice que cuando el programa es iniciado, automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Quiere decir que en ese momento ustedes están viendo en mi diapositiva una imagen que representa el nombre del libro, que es lo que aparece provisional antes que nosotros realicemos un cambio en él, y a la par aparece el nombre del programa, ya que cuando nosotros iniciamos, se han dado cuenta que automáticamente para las nuevas versiones nos aparece lo que es la ventana de bienvenida, en la cual nosotros podemos elegir ya sea una hoja en blanco o podemos elegir plantillas que se encuentran dentro de ella. ¿Qué sucede para estas nuevas versiones si, por ejemplo, yo cierro mi libro? Lo que queda abierto es el programa. Entonces, yo puedo cerrar el libro que estoy utilizando, que es como el área de trabajo, y dejar en este caso el programa habilitado. De esa manera también yo puedo volver a abrir otro libro de trabajo que yo quiera utilizar. Dentro de las acciones que nos permite el programa de Microsoft es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un libro abierto nuevo y nosotros desde nuestro ordenador abrimos un nuevo libro, automáticamente se cierra el libro que nosotros hemos aperturado como nuevo y lo que se habilita es el libro que ya tenemos guardado. ¿Y por qué hago referencia a esta información que es importante para ustedes? Porque eso quiere decir que el programa siempre va a reconocer todo aquello que ya se encuentra guardado en en el programa, que en este caso sería de Excel. Fíjense acá, miren, algo importante que nosotros debemos de conocer. Dice que este libro contiene para las versiones de 2010 hacia atrás, que igualmente existen todavía computadoras que tienen versión 97 de 2003, aunque ya es una versión de muchos años atrás, considero que ya no se debería estar utilizando, pero todavía existen usuarios que utilizan versiones que son muy antiguas. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos utilizando en nuestra vida laboral una versión de 2010, quiere decir que automáticamente cuando nosotros abríamos el libro nos generaba tres hojas. Desde la versión de 2013 para acá, lo único que hace al abrir el libro, al colocar que necesitamos un libro nuevo, lo que hace es abrirnos una hoja y de ella se basa para que nosotros podamos colocar de tres formas diferentes más hojas dentro de lo que es nuestro libro de Excel. También es importante que ustedes reconozcan que nosotros como usuarios mandamos a llamar el nombre del programa, o sea, colocamos el nombre de Excel, pero mi ordenador o mi computadora, él lo que hace es mandar a llamar una extensión. Cada programa dentro de nuestro ordenador tiene una extensión diferente. Es por eso que dice la teoría que yo no puedo colocar en escritorio un mismo nombre con una misma extensión. Así es, no lo puedo hacer. Pero sí puedo colocar el mismo nombre con diferentes extensiones. Eso sí me lo permite. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta que nuestro ordenador no revisa el nombre que nosotros tenemos colocado.
sino que lo que revisa es la extensión con la que estamos trabajando y en la ubicación donde lo estamos colocando. Ya en lo que corresponde a la semana, vamos a estar hablando de la parte de extensiones, que es importante que ustedes conozcan todas las extensiones que tiene el programa de Excel y que en su momento igualmente podemos utilizar. Además de eso, miren, es importante que ustedes conozcan que una hoja de cálculo está comprendida por 1.048.576 filas y 16.384 columnas. Quiero mencionarles que nosotros vamos a identificar las filas por valores numéricos, en donde nuestra hoja de cálculo podemos visualizar desde la primera fila hasta la 1.048.576. Y si vamos a ver lo que serían las columnas, decía la teoría que tenemos 16.384, en donde tenemos desde la primera columna, que sería la letra A, hasta la última, que representa la combinación XFD. Además de eso, miren, nosotros tenemos el llamado celdas. ¿Qué son las celdas? La celda es la intersección entre la columna y la fila. Una celda activa, o cómo vamos a visualizar que una celda está activa, es cuando nosotros visualicemos un cuadro que podría ser color negro o podría ser color verde, según en este caso la versión con la que nosotros estemos trabajando. Y en ella van a poder ustedes observar que nosotros identificamos una acción llamada cuadro de nombre, que es la que nos va a indicar siempre en qué celda activa nos encontramos. Quiero pasar en este momento a compartirles ya lo que sería mi libro de Excel. Déjenme acá, se los muestro. Solo agradezco la información que me están colocando. Gracias, Ángela. Gracias, Luz. Créanme que cuando termine la sesión me voy a poner a revisar y a leer esta información, que para mí es de suma importancia poder conocer un poco de ustedes, saber desde dónde ya en la parte virtual nos podemos comunicar y podemos estar activos. Esta es una gran ventaja que nos trajo la pandemia, ya que creo que desde el año 2000, el 2020 para acá, nosotros podemos estar de una forma síncrona y podemos en este caso aprender. Creo que no se los había dicho, pero ya que nos encontramos la mayoría, quiero decirles que esta es una ventaja grande. Desde donde ustedes se encuentren, ya sea desde su trabajo, desde su casa, ustedes estamos en vivo realizando una clase y al final a ustedes se les va a otorgar un diploma que los acredita que ustedes saben, en este caso, Excel. Hoy en día ya no es que si yo puedo, mire, le voy a demostrar que yo puedo. No, necesitamos un diploma que nos acredita que nosotros podemos conocer este programa. Los invito desde ya, desde este día que estamos partiendo con la primera clase, a que puedan motivarse y poder seguir conociendo más de Excel. Dentro de nuestros cursos de inglés corporativo tenemos Excel intermedio y tenemos el último que sería Excel avanzado. De esa manera ustedes van a estar completando toda la parte técnica que deben de conocer a lo que pertenece en este caso este programa que nos ayuda mucho en lo que es nuestra vida laboral. Muy bien, miren, he compartido en este momento pantalla, solo que quiero compartirles en este caso pantalla completa para que ustedes puedan observar. ¿Qué sucede cuando nosotros habilitamos lo que sería un nuevo libro? Decía la teoría que automáticamente nosotros vamos a visualizar lo que sería en la parte superior, que es nuestra barra de título. Esta parte de arriba se llama barra de título. El nombre del libro, que por defecto nos va a aparecer libro 1. Mientras nosotros no realicemos ningún guardado, este sería el nombre que tiene. Y además de eso, aparece el nombre del programa que estamos utilizando.
que en este caso sería Excel. Si, por ejemplo, miren, yo me voy a la opción de archivo, dentro de estas opciones que tenemos acá, yo tengo la opción de guardar y tengo la opción de guardar como. Si automáticamente le doy la opción de guardar como, me voy a ir en este momento a mi escritorio y dentro de mi escritorio, por ejemplo, le vamos a colocar Excel base. Voy a dar la opción de guardar y quiero que vean que automáticamente ya no aparece el nombre de libro 1, sino que ya aparece el nombre que le he colocado y que se ha guardado ya en mi ordenador. Yo puedo darle acá archivo y darle la opción de cerrar. Quiere decir que automáticamente cuando nosotros damos esta opción, perdón que no le di bien el clic, era lo que les mencionaba. Miren, nosotros tenemos dos opciones dentro de Excel. Tenemos el libro, que es lo que nosotros vamos a utilizar y que automáticamente, empíricamente, cuando abrimos Excel, va, es lo que hacemos, abrir un libro, pero nosotros podemos cerrar los libros dentro del programa ya abierto. Esta es una ventana. Quiero que vean, por favor. Es una ventana. Pero acá lo que tengo es habilitado, tengo habilitado el programa solamente. Esa es la opción que yo tengo acá, habilitado el programa. Como puedo observar, no tengo nada habilitado de lo que es la cinta de opciones. Y además de eso, me está reconociendo solamente el programa. Visualizan acá que aparece solamente Excel. Si yo me voy a abrir y, por ejemplo, voy a ir a abrir el libro, lo tengo para la sesión de este día ya guardado. Ahora sí pueden observar que tengo activo lo que sería la cinta de opciones y además de eso, el nombre con el que yo he guardado el libro. Reconozcamos cada una de las partes. Decía la teoría que automáticamente cuando nosotros abrimos nuestro libro, nos va a aparecer siempre lo que sería una celda activa. En ese momento, la celda activa sería A1. Pueden observar el cuadro verde que aparece como más resaltado entre toda la cuadrícula que tenemos acá. Además de eso, decía la teoría que yo tengo 1.048.576 filas. Si yo presiono la tecla de control y tecla de cursora hacia abajo, pueden observar que automáticamente me va a llevar a la última fila, que representa la 1.048.576. Si yo presiono control y presiono tecla de cursora hacia arriba, pueden ustedes observar que me va a llevar a lo que sería la primera fila. Si yo presiono control y tecla de cursora hacia la derecha, me va a llevar a la última columna que representa la 16.384. Quiere decir que, decía la teoría, que la última columna que voy a observar es la XFD. Y pueden ustedes observar que automáticamente, al realizar estas combinaciones, al finalizar la clase, les voy a colocar desde ya un material que es un PDF, donde no es que quiero que se aprendan todas las combinaciones de Para columnas que podemos trabajar, por ejemplo, pero aquí es está el número importante que ustedes tengan lo que sería esa información y cuando ustedes ya empiecen a conocer más Excel, se van a ir siempre, miren a ese PDF, van a ir viendo las combinaciones y eso les va a ayudar mucho, ya que de mi parte, a mí me gusta trabajar mucho con combinaciones. Me olvido del mouse. ¿Qué pasa? El mouse de repente, nuestro espacio laboral es muy pequeño y las teclas al poder trabajar Excel con muchas combinaciones que tiene, nos ayuda a poder realizar las acciones más rápidas. Entonces, ya el día de mañana vamos a estar viendo todos los tipos de combinaciones que serían como los esenciales que ustedes deben de reconocer cuando estamos trabajando en lo que es una hoja de cálculo. Nuevamente, miren, me voy a posicionar en lo que sería la primera fila y en este caso la primera columna. Esa sería la forma para poderlo realizar. Pero yo tengo lo que sería barra de desplazamiento. Tengo barra de desplazamiento hacia abajo
que sería en este caso horizontal, y barras de desplazamiento vertical para poderme ir, por ejemplo, a lo que sería la última columna o a la última fila. Dentro de las acciones que tenemos de nuestro mouse, igualmente scroll nos ayuda a poder bajar rápidamente. Pueden observar en este momento que estoy utilizando mi scroll. He direccionado hacia abajo, o puedo utilizar en este caso mi scroll. Pueden observar que está tirando la flecha ahora hacia arriba para poderme ir a lo que sería la primera fila. Dentro de lo que ustedes deben de reconocer cuando abrimos lo que es un libro de Excel, siempre nos va a mostrar lo que sería una pantalla de inicio, que es esta que les estoy mostrando, donde tengo el libro en blanco, que es lo que por defecto nosotros, si no tenemos ningún libro guardado, vamos a trabajarlo por primera vez, damos un clic sobre él y tenemos como las diferentes plantillas que nos da Excel para poder trabajar. Acá van a encontrar desde una plantilla de un calendario hasta una plantilla donde ya tiene tablas dinámicas, donde ya tiene fórmulas, donde ya tiene funciones. Donde nos identifica más de una función para poderla trabajar. Entre más ustedes reconozcan las plantillas de Excel, les va a ayudar mucho. Lo único que van a aprender es que al utilizarla, ya va a tener datos genéricos. Usted lo que va a hacer es quitar esos datos y colocar los que usted necesita ya tener como información dentro de las plantillas, en este caso de Excel. Muy bien, miren. Vamos a cerrar en este momento mi libro y voy a abrir por primera vez lo que sería un libro de Excel. ¿Qué sucede en este momento? A esto se le llama pantalla de bienvenida. Quiere decir que esa pantalla de bienvenida me muestra todos los libros que recientemente yo he estado utilizando en esta computadora y además de eso las plantillas y lo que sería libro en blanco. ¿Qué pasa desde la versión 2013 para acá? Que Excel nos permite poder abrir primero la pantalla de bienvenida, ya que las versiones 97-2013 y la versión 2010 no tenía la pantalla de bienvenida. Puede suceder que usted viene acostumbrado a que automáticamente se le abría un libro de Excel nuevo. ¿Qué pasa si yo no quiero que esa pantalla de bienvenida aparezca cuando yo abro mi libro de Excel? Yo me voy a ir a la opción, en este caso de archivo, me voy a ir a opciones y dentro de estas opciones que me aparecen, miren, en la opción de general, que es la que se activa, yo me voy a ir acá, miren, a opciones de inicio. Y acá aparece mostrar la pantalla de inicio cuando se inicia esta aplicación. Al quitarle el chequecito y darle la opción de aceptar, voy a cerrar mi libro. Nuevamente lo voy a abrir y quiero que vean que la pantalla de bienvenida ha desaparecido. Esta es una opción para que si nosotros queremos que automáticamente los libros de trabajo se abran y que no nos permita primero ingresar a la pantalla de bienvenida, esta es la opción para poderlo quitar. Nuevamente lo voy a colocar porque igualmente si me voy a opciones, vuelvo a colocar el chequecito y le doy a aceptar. Cierro mi libro y nuevamente lo vuelvo a abrir. Pueden observar que ahora sí, nuevamente aparece lo que sería la pantalla de bienvenida. Nuevamente voy a dar un clic en el libro para que podamos iniciar conociendo cada una de las partes que podemos. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos? Voy a abrir mejor. ¿Qué sucede cuando nosotros no reconocemos las partes de lo que sería nuestra ventana o nuestra pantalla de inicio? Podemos cometer errores en los cuales de repente vamos a ver que la cinta de opciones desaparece y entonces no sé cómo volverla nuevamente a colocar. O de repente estoy buscando para poder colocar un formato y por equivocación le di a la pestaña de diseño de página y entonces no sé cómo volverme nuevamente a ubicar en lo que sería la pestaña de inicio para poder generar una cuadrícula o colocar negrita, colocar tipo de letra, cualquier cambio que nos muestre en este caso la pestaña de inicio.
Les mencionaba que nosotros tenemos nuestra barra de título en la que nos ayuda, esto sigue siendo una ventana para poder minimizarla, poder en este caso maximizarla y poder moverla. Ustedes saben que dentro de las opciones que tenemos de nuestro ordenador, nosotros podemos movilizar y poder habilitar cualquiera de las ventanas que tenemos habilitadas dentro de nuestra barra de opciones. Y en este caso, perdón, nuestra barra de tareas. Entonces, en este caso, nosotros podemos realizar, por ejemplo, una comparación de datos de información. Esto es lo que nos ayuda a poder trabajar lo que es nuestra barra de título, a poder movilizar nuestra ventana, que sería en este caso nuestra hoja de cálculo, para poderla trabajar. Además de eso, miren, dentro de lo que es nuestra barra de título, tenemos nuestra barra de acceso rápido. Ya el día de mañana vamos a estar reconociendo cómo poder colocar comandos. Y esta barra lo que hace es podernos ayudar a poder colocar todos aquellos comandos que frecuentemente nosotros utilizamos dentro de Excel. Puedo quitar, puedo colocar, tengo diferentes formas para poder, en este caso, que se coloquen rápidamente. Eso lo vamos a estar viendo el día de mañana. Además de eso, tenemos nuestras pestañas. Nuestras pestañas son las que nos identifican cada una de las cintas de opciones. Dentro de la cinta de opciones, por ejemplo, de la pestaña de inicio, nosotros tenemos nuestra cinta de opciones, que es toda esta que se muestra acá. Pero dentro de la cinta de opciones tenemos grupos. Por ejemplo, en la pestaña de inicio tenemos el grupo de portapapeles, el grupo de fuentes, el grupo de animación, el grupo de números, el grupo de estilos y así sucesivamente. Si me voy para la pestaña de insertar, igualmente se compone de diferentes grupos y así sucesivamente en cada una de las pestañas donde yo me posiciono. Dentro de cada uno de los grupos tengo comandos. Por ejemplo, en el grupo de portapapeles tengo el comando pegar, cortar, copiar, copiar formato. En el grupo de fuentes tengo negrita, cursiva, bordes, color de relleno, color de texto, tipo, tamaño. Y dentro de los grupos tenemos los llamados indicadores de diálogo. Los indicadores de diálogo son los que nos ayudan a poder trabajar más rápido todas aquellas acciones que nosotros queremos. ¿Qué pasa? Solo permítanme, voy a nuevamente a maximizar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo utilizo el grupo de frente? Yo tengo que darle clic en negrita, clic en cursiva, si es así como quiero el formato de texto, clic en subrayado, clic en un color. En cambio, cuando nosotros trabajamos con indicadores de diálogo, quiero que puedan observar que dentro de ellos siempre se encuentran pestañas que nos van dirigiendo a cada uno de los grupos que se encuentran acá. Si ustedes ven, tengo fuente, quiere decir que si yo tuviera ya un texto acá, por ejemplo, voy a colocar en la celda B3 la palabra hola, y entonces quiere decir que el indicador de diálogo me va a ayudar a colocar el tipo de fuente. Si lo quiero negrita cursiva, tamaño, si me quiero colocar un color, si le quiero, por ejemplo, colocar un borde, automáticamente, si este borde yo le quiero colocar un color diferente, automáticamente el indicador de diálogo me va a ayudar a poder realizar todo este proceso. Y al darle a aceptar, quiero que puedan observar que automáticamente yo puedo obtener dentro, ya sea de la celda que tenía activa o de un rango de celdas, los cambios que me ha generado la ventana que se aperturó cuando yo habilito lo que serían los indicadores de edad. Entonces, barra de título, barra de acceso rápido, pestañas, grupos, comandos e indicadores, en este caso, de diálogo. ¿Hasta el momento tienen alguna consulta o ha quedado todo claro? Me dicen, por favor, recordarles que pueden activar su micrófono o también poderme contestar por medio del chat. Yo siempre estoy pendiente de poderles ir contestando. ¿Me dicen si todo ha quedado claro o tienen alguna consulta hasta el momento? Gracias para los demás.
Está claro. Gracias, muy amado. Muy bien, miren, continúo entonces acá. Quiero mencionarles que la cinta de opciones tiene tres formas diferentes para poderla minimizar. Puede suceder que nosotros necesitamos más espacio de vista en nuestra área de trabajo y entonces al darle doble clic, automáticamente pueden ustedes observar que se minimiza lo que sería la cinta de opciones. Esa es una forma. La siguiente forma es con combinación de teclas. Si yo presiono la tecla Control F1, manteniendo Control presionado, me va a minimizar o me va a maximizar nuestra cinta de opciones. Esa sería la segunda forma. Y la tercera forma es que dentro de los botones que tenemos de una ventana, que sería cerrar, minimizar o maximizar tamaño y cerrar, perdón, minimizar, tenemos acá un quinto botón, que es el que nos ayuda. Sí, quinto botón, porque acá tiene uno, este tiene doble función, serían dos, tres, cuatro y este sería cinco. Y acá, miren, yo puedo decirle, por ejemplo, que solo me muestre las pestañas, que me muestre las pestañas y comandos a lo que hace referencia que se encuentra dentro de los grupos. Y tengo una última opción que sería ocultar automáticamente todo. Cuando ustedes vayan en Excel intermedio o en Excel avanzado, van a ver qué tan importante es que a veces no queremos estar viendo la cinta de opciones, sino que necesitamos como espacio de vista, estar viendo nuestra área de trabajo mejor con toda la información que vamos a ir colocando. Pueda suceder que yo ya tenga acá y necesite realizar un cambio. Lo único que voy a hacer, miren, es que mi puntero lo voy a colocar en la barra de título. Voy a dar un clic y, por ejemplo, acá ya no quiero negrita, cursiva, quiero cambiarle, por ejemplo, de color. Y cuando nuevamente le dé clic a mi área de trabajo, nuevamente se va a minimizar todo y se va a mostrar solamente el área de trabajo. Si quiero nuevamente volverlo o regresarlo a su normalidad, debo de darle clic nuevamente al botón, mostrar pestañas y en este caso cinta de opciones para que se muestre de esta manera. Ahora bien, miren, barra de título, barra de acceso rápido, cinta de opciones, grupos, comandos, indicadores de diálogo. En la parte, en este caso, de abajo de la cinta de opciones, nosotros tenemos el cuadro de nombre. Es importante que ustedes reconozcan el cuadro de nombre. Siempre me dicen, Vanessa, ¿y cómo sabes que iniciaste desde H5? Porque mi cuadro de nombre me está indicando desde la celda donde yo estoy realizando la selección. ¿Por qué tan rápido sabes que te encontrás en H23, en N24, en O18, en E20? Porque mi cuadro de nombre me está indicando cuál sería en este momento mi celda activa. Y además de eso, importante nuestra barra de fórmula. Nuestra barra de fórmula en este momento lo único que está haciendo es indicarnos el texto que tengo dentro de esta celda, pero en ella vamos a poder observar la función que estamos utilizando, la sintaxis que se encuentra dentro de lo que serían las acciones que hacemos en una función, ya que el resultado, cuando nosotros le damos enter o completar a la función, se va a mostrar en lo que sería nuestra celda. Pero, ¿cuál ha sido la sintaxis que hemos utilizado para esa función? Se va a mostrar en la barra de fórmula. Por eso, si usted ya está utilizando Excel y usted no está pendiente de la barra de fórmula, desde ya lo invito a que la barra de fórmula es lo que más debe de tener pendiente cuando estamos trabajando, ya que en ella se va a indicar todos los errores. Muchas veces crean una función y de repente dicen, Vanessa, mira, no sé por qué está mala, ¿me puedes ayudar? Y lo que hacen es borrar la función para que yo la haga nuevamente desde cero. Yo doy control Z y le digo, no, no hay que borrar, yo quiero ver qué fue lo que trabajaste y dónde te confundiste. ¿Por qué? Porque mi indicador, o en este caso mi barra de fórmula, me está indicando cuál ha sido la sintaxis que está utilizando. Y lo único que voy a hacer es corregir en donde se ha equivocado para que el resultado aparezca dentro de la celda. Y es por eso que es importante poder reconocer la barra de fórmula. Tenemos todo este espacio que estoy seleccionando que se llama área de trabajo, que es donde nosotros vamos trabajando.
Quiero que ustedes observen que nosotros tenemos guías. Esta cuadrícula es una guía. No es la cuadrícula que debemos de crear cuando ya tenemos información. Esta sí, mire, la que acabo de colocar sí ya es una cuadrícula que es la que nos va a aparecer cuando nosotros mandamos a imprimir. Pero estas guías nosotros las vamos a encontrar en la pestaña de vista, en el grupo mostrar. Siempre cuando les esté explicando, les voy a explicar el nombre de la pestaña y en el grupo y el comando que me voy a posicionar para que a ustedes se les vaya quedando. Y si ustedes ven, cuando yo ingreso a la pestaña de vista del grupo mostrar, yo tengo acá una acción de línea de cuadrícula. Si yo quito el chequecito, automáticamente desaparecen. Ya entre el día jueves o viernes, vamos a estar trabajando sin cuadrícula para que ustedes ya vayan reconociendo y cuando ya vayan trabajando, ustedes vean, esta solamente la cuadrícula es una guía para que nosotros observemos, por ejemplo, dónde estamos posicionados. Excel nos ayuda a poder comprender ya en una forma básica dónde nos estamos posicionando o en este caso dónde deberíamos de seleccionar para obtener el mejor resultado, ya sea de la cuadrícula que estamos creando, porque de repente solamente eran que cinco o seis columnas y entonces coloqué más. He colocado ya la información, por ejemplo, voy a colocar esta que se encuentra y me di cuenta que hice una cuadrícula de más. O sea, cuadriculé lo que sería la celda desde J3 hasta L, en este caso 20, y no las necesitaba. Entonces, a eso nos ayuda a poder observar dónde estamos posicionados y poder entender hasta dónde debería de ser la selección que nosotros estamos realizando en este momento. Ya que hemos entendido qué es una pestaña, qué es una cinta de opciones, qué es un grupo, qué es un indicador de diálogo, qué es un comando, qué es un cuadro de nombre, qué es una barra de fórmula, qué es un área de trabajo, barra de desplazamiento horizontal, vertical, tenemos nuestra barra de estado. Miren que es la que se encuentra acá, esta verdecita que pueden lograr observar. En ella tenemos a Zoom. Zoom nos ayuda para que podamos visualizar más grande nuestra área de trabajo o que en su momento podamos minimizar el área para poder observar mejor la información que tenemos acá. Y tenemos también todas las acciones que nosotros hagamos dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo, se va a visualizar en nuestra barra de estado. Además de eso, si cuando nosotros ya estamos trabajando valores, por ejemplo, numéricos, voy a colocar acá esos valores, automáticamente al seleccionarlos me proporciona tres funciones: promedio, recuento y suma. Entonces, yo no quiero realizar acá la función de suma, entonces yo quiero saber cuántos valores tengo acá y si ustedes pueden y logran observar la barra de estado me muestra cuántos valores en este caso tengo. Si nosotros lo hacemos a pie, 3 más 3, 6 más 2, 8 más 1, 9, que es la suma que me ha realizado acá. Entonces, fíjense todo lo que nosotros debemos de reconocer en nuestro entorno, de nuestra área de trabajo, reconocer las partes de lo que es el programa de Excel y poder también conocer, importante, nuestra barra de estado a la hora de poder estar trabajando, poder realizar lo que sería la suma. En este caso recuento que serían cuatro celdas que se encuentran valores numéricos y dentro de estos valores numéricos igualmente me proporciona lo que sería un promedio. Nosotros tenemos nuestras hojas de cálculo. Les mencionaba que tenemos tres formas de poderlo realizar. La primera, en el botón de más, automáticamente nosotros podemos ir sacando las hojas que nosotros queremos. Segunda forma, dar clic derecho sobre la hoja, me aparece este cuadro emergente, yo le doy en la opción de insertar, le doy a aceptar, ya que ustedes pueden observar que la hoja ya se encuentra activa y automáticamente me muestra la siguiente hoja. Y la tercera forma, que para mí creo que es la más útil a la hora de estar sacando hojas cuando ya estamos digitando o creando algo, es con la tecla F4. F4 tiene diferentes funciones dentro de lo que sería Excel. Si, por ejemplo, yo lo utilizo en mi área de trabajo, me ayuda a colocar absolutas las celdas. Pero si yo lo estoy trabajando en el espacio donde yo puedo obtener más hojas, solamente presiono F4 y ustedes están observando en este momento que me están apareciendo todas las hojas
que yo estoy sacando. Y cuando nosotros, nuestro espacio de hojas ya cuenta más de las que se pueden visualizar acá, quiere decir que ahora ya tenemos activo nuestro área de desplazamiento donde puedo irme a la primera hoja o poderme desplazar para la última hoja que yo tengo dentro de lo que sería este libro. Pueden observar, miren que puedo acá irme hacia la primera o irme en este caso a la última, pero les enseño algo que para mí es mejor. En vez de estarme desplazando acá, pónganse a imaginar que tenemos más de 40 hojas. Quiero mencionarles desde ya que en un libro de Excel yo puedo sacar hasta 255 hojas. Ese es el límite que yo tengo de hojas. Pero, ¿qué pasa si yo tengo más de 40 hojas acá? Estarme desplazando acá se me haría un poco más complicado. Entonces, si por ejemplo yo me quiero ir a la hoja 1, miren, lo único que hago es a cualquiera de las dos flechas direccionales que tengo, a la izquierda o a la derecha, doy clic derecho sobre ella, le digo, quiero irme para hoja 1 y le doy a aceptar. Y quiero que observen que esa acción es más rápido porque me ayuda y me lleva automáticamente a la hoja que requiere. ¿Por qué es importante poder colocarle un nombre a la hoja? Y con esto quiero finalizar la clase de este día. Cuando nosotros nos encontramos en nuestro libro de Excel, automáticamente aparece hoja 1 y así sucesivamente. Pero este es un nombre que está por defecto. Yo siempre debo de hacer cambio de nombre a la hoja para poder reconocer qué está dentro de esta hoja. Por ejemplo, acá miren, podemos colocarle nombre Celda. Este ya es el nombre que le he colocado a la hoja. Ahora le voy a colocar un color de etiqueta. Al darle clic derecho, pueden observar que acá aparecen diferentes colores. Me puedo ir a más colores y poder colocar de toda la gama que se encuentra acá. Voy a dar a aceptar y quiero que vean que ya tengo color. De esta forma, es mejor trabajar dentro de lo que es nuestro libro de Excel, ya que nos ayuda a poder colocar un nombre. Esto es lo que aparece por defecto, pero usted tiene todo el permiso de poder cambiar el nombre y poder, en este caso, colocarle un color de etiqueta de su preferencia. Ya que tenemos una bastante gama de color, pueden ir colocando el color de su preferencia en cada una de las. Y si, por ejemplo, miren, yo quiero eliminar todas esas hojas, lo único que doy es clic derecho a cualquiera de las hojas. Voy a dar seleccionar todo. Debo de tener siempre una hoja activa. Voy a dejar nombre de celda. Las demás han quedado en este caso seleccionadas. Le voy a dar la opción de eliminar y quiero que vean que automáticamente solamente tengo ya la hoja, la cual nombré como nombre de celda, y es con la que me voy a quedar en este libro de Excel. Voy a dejar de compartir. Esto ha sido todo para la clase de este día. Espero que haya quedado claro. Quiero consultarles si tienen en este momento alguna pregunta al respecto de todo lo que hemos visto este día. ¿O todo ha quedado claro? Ajá, los escucho. Todo ha quedado claro para mí. Gracias, Ana. Espero también para los demás. Espero que el día de mañana pueda tener más participación de ustedes. Acá estamos aprendiendo. Y para que ustedes puedan aprender, yo necesito que ustedes hagan todas las consultas que sean necesarias. Porque para eso estoy, para poderlos apoyar. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Dígame, Sandra, no sé si quería decir algo. No, solo le quería preguntar si el material de apoyo ya va a estar disponible o todavía no. Ya se encuentra dentro del aula virtual para que usted lo pueda descargar. Igualmente ese Okay. día ya les voy a colocar un PDF para que empiecen a reconocer cuáles serían todas las teclas de función, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Okay, muchas Muy bien, feliz tarde para todos.